Hola amigo de Canal Latibar, para su sección de comida peruana esta vez voy a preparar un rico camote glaseado que se usa para acompañar a los ceviches acá en Perú. Muy bien, para lo cual requerimos de los siguientes ingredientes. Necesitamos 2 palitos de canela, unos 4 clavitos de olor, el jugo de un limón, media taza de azúcar, yo uso azúcar rubia o azúcar morena como se conoce, y 3 camotes. Estoy usando la variedad de camote amarillo, ya que se destila para este tipo de preparado. Muy bien, con esto vamos a preparar nuestro rico camote glaseado. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es pelar nuestro camote. Pelamos nuestro camote. Y mientras pelamos nuestro camote, estamos haciendo hervir el agua, ¿ya? Estamos haciendo hervir el agua una cantidad necesaria. Muy bien, terminamos de pelar los camotes. Y regreso para indicarles el siguiente paso, ¿ya? Muy bien. Ya, una vez pelado, inmediatamente lo ponen en agua. Ya. Entonces acá le vamos a sacar la parte que no nos ayuda, y le vamos a dar un boleadito con el mismo pelador. Vamos a dar una formita bonita, simpática, para que entre a la olla. Ya, ustedes ya lo pueden poner ya a su gusto, ¿no? Ahí está. Le hemos hecho como una perita. Vamos a hacer el siguiente. Sacamos la parte y lo boleamos. Bien, hay que darle una formita bien simpática. Y hay que pelar bien el camote hasta que llegue a la pulpa, ¿ya? No solamente quitarle la cáscara, sino que llegue hasta la pulpa bien, ¿ya? Muy bien. Así queda. Para que salgan bonitos los camotes, ¿bien? Para que salgan simpáticos. Yo lo voy a hacer entero, pero también lo pueden hacer en rodaja, ¿ya? Pero yo lo voy a hacer entero porque las porciones que las voy a comer van a ser enteras, ¿ya? Muy bien, terminamos. Ahora esto vamos a ponerlo en la olla. Regresamos con eso. Muy bien amigos, acá tenemos hirviendo el agua. Cantidad necesaria. Le vamos a echar los 2 palitos de canela. Los 4 clavos de olor. Le vamos a echar todo nuestro azúcar. Ahí está. Y le vamos a echar el jugo de limón, ¿ya? Muy bien. Ahí está. Y ahora le vamos a poner nuestros camotes. Muy bien, ahora terminamos de poner nuestro camotito, y ahora lo único que nos queda es que esto se cocine. Mientras va cocinando, el agua va a ir reduciendo y va a quedar una miel, ya, junto con el camotito.
Bien, amigos, acá la indicación es, o sea, el tiempo de cocción es hasta que estén cocidos nuestros camotes, ¿no? Probamos que estén cocidos a la vez que el agua se va a reducir, se va a ir espesando, se va a formar una miel. Es cuando ya va a estar nuestro camote glaseado. Vamos a regresar con eso para dar la indicación más o menos cómo les debe quedar. Muy bien. Una vez que está ya empieza a espesar, hay que bajarle la temperatura de nuestra hornilla a fuego medio, ¿ya? Para que cuando empiece a reducir, reduzca suavemente, no se queme, ¿ya? Esa indicación, no se vayan a olvidar. Regresamos. Bien, amigos, ya tenemos listo nuestro rico camotito glaseado. Apagamos nuestra cocina. Miren cómo nos ha quedado. Muy rico. Y acá tenemos nuestra miel. Vamos a dejar que enfríe y luego lo vamos a mostrar en un platito, ¿ya? Lo vamos a emplatar para que vean cómo nos ha quedado nuestro rico camote glaseado. Que enfríe. Muy bien, amigos, acá le hemos puesto en un platito nuestro camote glaseado. Lo pueden presentar así en forma de peritas, como lo he hecho yo, o si no, en rodajas, ¿no? Esto normalmente se usa para acompañar los ceviches, ¿ya? Algunos de nuestros suscriptores nos han dicho cómo hacer el camote glaseado y se hace de esta forma. Y esto se puede guardar un tupper hermético, poner los camotes glaseados con su miel y lo pueden guardar por espacio de 3 días, como máximo 4 días, le puede durar, ¿ya? De eso no hay. La miel nos ha quedado así, mire. Este camotito está bien, bien delicioso. Como saben, el camote a veces no es muy. Acá en Perú lo utilizamos para acompañar el ceviche, como en este caso con camote glaseado. También lo usamos para los chicharrones como camote frito y en la pachamanca también, ¿no? Me han visto poner camote. Camote tiene bastante vitamina A, tiene bastante fibra, protector para nuestro colon. Es un alimento muy completo, inclusive tiene más proteínas, vitaminas, tiene complejo B casi completo. O sea, es un alimento muy completo, muy, muy nutritivo, muy saludable. Así que recomiendo consumir bastante camote. En África hay un programa hecho por los peruanos, el cual está combatiendo la falta de vitamina A en África, ¿no? Tiene alto provitamina A, ¿no? Así que a consumir camote, o batata, o batiato, como lo conocen en otro país, chaco, ¿no? Según el nombre, como lo conozcan ustedes. Muy bien. No olviden de suscribirse en nuestro canal de Atipar, donde estamos subiendo recetas de comida, así como algunos tips como este, ¿no? Síganos también en nuestra página de Facebook, que estamos enlazando nuestros vídeos para tener mayor fluidez de comunicación. Muy bien, amigos, conmigo será hasta un nuevo plato.